Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Mirador Universitario, el segundo de una serie de cinco programas en el que hablaremos de los 70 años de Ciudad Universitaria. En este segundo programa vamos a hablar de los inicios de cuando se empezó a habitar Ciudad Universitaria, a principios de 1954, también qué pasó en ese inter entre la inauguración del 20 de noviembre de 1952 y marzo de 1954, cuando empiezan a funcionar las, las primeras escuelas y facultades dentro de Ciudad Universitaria. Y para ello tenemos dos invitadas de excepción, la doctora Lourdes Cruz González Franco y la maestra Cristina López Uribe, ambas académicas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Vamos ahora a hacer un, una, una breve pausa, vamos a ver una cápsula eh, que ha preparado la producción. Y regresamos. La construcción de la ciudad universitaria de la UNAM en el Pedregal de San Ángel fue un hito significativo en la historia de la cultura del México moderno. Representa desde la arquitectura y la pedagogía la unión de las diferentes colectividades que habitan principalmente en el barrio universitario, para así propiciar un sentido de comunidad. La ciudad universitaria de la UNAM se ha convertido a lo largo de 70 años en un icono de la educación y la cultura mexicana y ha sido testigo de momentos históricos clave para la universidad y para el país. En la segunda mitad del siglo XX, la UNAM se consolidó como una de las universidades más grandes y extensas del mundo, gracias a su expansión territorial y arquitectónica. Su arquitectura, urbanismo y diseño de paisaje son una manifestación de la creatividad y el espíritu innovador de la UNAM. A mediados del siglo XX, se erigieron los primeros campus universitarios en las afueras de la urbe lo que significó la salida de miles de estudiantes del barrio universitario en el centro histórico. Aunque escuelas como la de enfermería, la preparatoria o la de artes plásticas permanecieron, las antiguas escuelas, facultades, bibliotecas son hoy museos, centros culturales y de investigación que ofrecen exposiciones, cursos y numerosas actividades, destacando la fundamental presencia de la UNAM en la vida cultural del centro histórico. La ciudad universitaria se habitó paulatinamente ofreciendo a la comunidad universitaria un espacio nuevo y amplio diseñado para la difusión del conocimiento académico, dejando atrás las limitaciones del barrio universitario del centro histórico para darle vida a una nueva zona de la ciudad, desarrollando la vida cultural, social, intelectual y económica en el sur de la capital. Bueno, después de haber visto esta cápsula, me gustaría empezar con una pregunta sobre ¿cómo empezó a habitarse nuestra ciudad universitaria, maestra López Uribe? Eh, pues en realidad fue un proceso muy lento y muy gradual. Eh, si recordamos, en el día de la dedicación de 1952, noviembre de 1952, en realidad fue una inauguración muy simbólica porque Miguel Alemán dejaba la presidencia y los edificios no se habían terminado aún, estaban todavía en obra. Entonces había que terminar los edificios, había que conseguir el dinero para amueblar todo esto, eh, también conseguir el dinero y organizar a todas las facultades para la mudanza. Es hasta marzo de 1954 que se inauguran oficialmente las clases, pero incluso en ese momento no estaban todavía las facultades eh, completas. Eran 6.000 estudiantes de los 25.000 que después eh, se van a juntar hasta 56. Más o menos por diciembre del 55 se entrega formalmente la obra, incluso después de la muerte de Carlos Lazo, que era el gerente de, de la obra, ¿no? Entonces este proceso fue muy complejo, muy complicado. De hecho, la prensa incluso hablaba de, de este elefante blanco en las afueras de, de la Ciudad de México, ¿no? Como que no creían que realmente se fuera a habitar, se veían los edificios ahí vacíos, ¿no? Los profesores tenían un gran problema porque en algunas cargas, sobre todo, tipo como las de arquitectura o medicina, los profesores tenían una actividad profesional que los ligaba con el centro de la Ciudad de México. Entonces, meterse en la idea de tener que ir a dar clases tan lejano de sus centros de estudio era complicado. Entonces, la universidad incluso tuvo que mejorar las condiciones laborales de estos profesores para convencerlos de que, de que sí se fueran a dar clases a la ciudad universitaria. Entonces, esto fue realmente... Se, se logras también esos 56 bien, bien, ¿no? Digamos. Ahí fue muy importante la labor de Nabor Carrillo como rector de la universidad, porque él entra en febrero de 1953, o sea, unos meses después de esa preinauguración, digamos, y eh, tiene que convencer a la comunidad universitaria, no solo a los profesores, también a los alumnos, a los alumnos, sí. de venir hasta aquí, hasta, esta, hasta este mal país sí. al sur de, de la ciudad donde se hicieron estas maravillosas instalaciones universitarias. De eso hablamos, de hecho, en el, en el programa anterior. Y, y sí, es, es interesante ver cómo evoluciona desde marzo de 1947 el proyecto ganador de, que presenta la Escuela Nacional de Arquitectura hasta, eh, hasta junio de 1950, cuando se pone la primera piedra e incluso después, ¿no? Como, Cómo se incorporan las escuelas de odontología, medicina, veterinaria, que no estaban consideradas en un principio, etcétera. Eh, doctora Cruz, ¿qué proyectos dejan de construirse? Porque eso también es interesante. Sí. ¿Qué pasa? Sí, ver la planta de conjunto que estás mencionando y después ver lo que no se construyó, pues ha sido hasta motivo de tesis. Por ejemplo, el Aula Marna, que iba a estar junto a la rectoría, una gran cúpula, eh, diseño de Carlos Obregón Santacilia y Mauricio Gómez. Mayorga no se construyó, seguramente por, se dice que por las disputas y las desavenencias entre Mario Pani y Obregón Santacilia, pero eh, seguramente todo eso que no se construyó era porque no había recursos, había que amueblar, había que conseguir ¿no? eh, muchísimo material para los laboratorios, etcétera, etcétera. Eh, otro edificio fue el Casino para Estudiantes, donde ahorita está el Consejo Académico de Áreas. Eh, era un espacio en apoyo a toda la zona deportiva, porque lo que es el deporte fue algo prioritario dentro de la construcción de ciudad universitaria, ¿no? Ligar a los alumnos con el deporte y del otro lado de las instalaciones deportivas iban a estar esos cuatro o cinco conjuntos para los alumnos, ¿no? Habitaciones para los alumnos que, a la, a la, como siguiendo el modelo estadounidense, se planeaba que vivieran ahí, ya sea del, de, eh, que vinieran del interior de la República, en fin, extranjeros, etcétera. Pero era muy complejo. Hay estudios, incluso ya hay artículos también, eh, analizando todos estos edificios. Eh, el por qué no se hicieron, qué iban a ofrecer, cuánto iba a costar la renta, si se les iba a hacer eh, servicio de lavandería, de, de comida, en fin. Era muy complejo. Yo, eh... de, de hecho, ese es el tema de este, de este libro que es recientemente publicado. Sí. Que coordinó el doctor Alejandro sí. Leal Menegu sobre, sobre eso. Eh, ¿Qué pasó en la ciudad universitaria cuando se decide, ya avanzada la obra, no construir, no, sí. no meter vivienda universitaria? Sí. Solo se hace el multifamiliar de maestros. Y eso, digamos, que condena a la ciudad universitaria a ser una ciudad de entrada por salida, o sea, se abre en la madrugada, se cierra a altas horas de la noche, sí. pero no tiene habitantes en, en su interior. Fue realmente un tema complejo que está muy bien analizado. Sí, en también este ya libro. hay ese libro lo, lo trata y este, también iba a haber eh, donde ahorita están los bomberos, iba a haber un centro cívico donde se planteaba una iglesia muy interesante de Ricardo de Robina, ¿no? Con eh, formas eh, que recuerdan los paraboloides, pero bueno, era muy cuestionable, ¿no? Una universidad laica, ¿no? La educación laica eh, que siempre se promovía en, en el gobierno y que en Ciudad Universitaria hubiera una iglesia y al parecer católica, sí. no era ecuménica, ¿no? que podía haber un espacio ecuménico, pero bueno, no, y, tampoco y, se hizo. Y precisamente en esa parte, digamos que está del otro lado de Insurgentes, ¿no? del sí. lado oriente de Insurgentes, está la zona escolar y la zona deportiva y del lado poniente el estadio eh, uh -huh. olímpico el estadio de exhibición y esta zona donde estaría el centro cívico pero vinculado a la zona de vivienda de los de los, de, de, los de los profesores así es así es bueno pues y, es, bueno hay otros pero sí. esto es lo principal bueno, que llama uno, la atención que no se también, hizo bueno sí eh, efectivamente vamos a, a hablar entonces de, de qué pasó en ese en ese en ese tramo que va del, de la inauguración del día de la dedicación al, eh, al inicio de actividades? ¿Qué pasa en ese Inter en Ciudad Universitaria? Pues mira, llamativo es el, el, el octavo congreso panamericano de arquitectos, que ocurre, de hecho ocurre un mes antes de la, de, del día de la dedicación, pero es importante porque eh, la gente de, de, que estaba organizando las obras, como Carlos Lasso y, y su agente de relaciones públicas Moratinos, habían planteado la necesidad de ir haciendo como varias inauguraciones, como para ir acostumbrando al público. No inauguraciones, sino debuts de las instalaciones de alguna forma. Entonces, desde 1951, por ejemplo, se hicieron unos juegos estudiantiles, ¿no? Deportivos. Y con eso se utilizaron algunas de las zonas deportivas que ya se habían construido. Pero luego... Lazo va incluso a Europa. Eso yo no lo sabía, lo acabo de, de averiguar ahorita para este programa, justo. Sí. Eh, que incluso viajó a Europa buscando personalmente invitar a, a arquitectos importantes de ese, de ese momento, como Le Corbusier, Gropius, eh, Miss Van Der Rohe. Se fue a, a, a invitar a los más eh, famosos de aquel entonces para que vinieran a este Congreso Panamericano. Y de hecho, sí se juntaron. Aquí grandes maestros, ¿no? Vino Gropius, vino Frank Lloyd Wright, que les importaba muchísimo a los arquitectos mexicanos en ese momento saber su opinión. Y también vino Richard Neutra, por ejemplo, ¿no? que era un, pues, un colaborador constante de muchos arquitectos eh, mexicanos. Y lo que es eh, muy interesante es que eh, por ejemplo, Gropius elogió las instalaciones, pero Wright no fue tan, tan elogioso, a él no le sí. encantaron, ¿no? Fue un poco, sí. bueno, fue bastante crítico. Era muy crítico Era él muy con, crítico. con el movimiento moderno y es muy interesante cómo él, 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 él digamos, destaca él como el mejor eh, el mejor proyecto, el del, el del Estadio Olímpico Exacto. y el de los frontones abiertos. En los frontones. Y en cambio, critica mucho ese, digamos, ese lenguaje más del estilo internacional, Así es. que es el que domina en la parte allá de las facultades y escuelas. Y lo que es muy interesante también de ese momento es que eh, Ciudad Universitaria se, se de, bueno, hace su debut como un espacio expositivo, porque para la exposición que, que ocurre, eh, perdón, para las conferencias que ocurren en el frontón cerrado, también se, se, se acompaña de una exposición, varias exposiciones por todos los edificios ya terminados o más o menos terminados de aquel momento. Por ejemplo, en la rectoría hay una, una exposición de cultura, ¿no? En, en la Facultad de Filosofía, de Arquitectura Colonial, de Arquitectura Prehispánica, en todo el tren de Humanidades, la, arquitectura, la, la exposición de arquitectura contemporánea, en la Biblioteca Central, de Arquitectura Popular. Entonces era también en la Torre de Ciencias y en todos los edificios de la Facultad de Ciencias, que son ahora eh, la Torre 2 de Humanidades y eh, la Unidad multidisciplinaria de la Facultad de Arquitectura, en toda esta zona se pone una exposición de materiales de construcción. ¿no? Sí. Eran como estrategias para, sí. para jalar público, ¿no? para que la gente se animara a venir a conocer. Sí, y muy famosamente la de la exposición de, del arte en la vida diaria de Clara Porcet, claro. que ahora ha sido muy analizada. ¿no? Y bueno, lo que, lo que hacía muy interesante también es que estaban aquí estas exposiciones de arte popular, de arte prehispánico, de arte colonial puestas en otro lugar que también estaba siendo parte de la exposición, que era la Ciudad Universitaria Nueva, ¿no? Entonces, tú viendo esto, podías ligar muy, muy claramente eh, la construcción del México moderno en comparación con toda la riqueza de la tradición mexicana, claro. ¿no? Y en esas épocas incluso se publicó una guía de arquitectura contemporánea, ¿no, eh, doctora sí. Cruz? Eh, sí, es un, es un tesoro. Yo tengo esa guía y es un tesoro. Eh, Carlos Lazo, gerente general de ciudad universitaria, termina su gestión y el presidente lo llama a la secretaría de Alesco, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Se va a la secretaría, pero siempre formando parte de esa revista que se llamaba Espacios. Él formaba eh, parte eh, eh, indispensable de ese consejo editorial que eh, lo encabezaga Guillermo Rossell y Lorenzo Carrasco. Entonces, como regalo ¿no? para todos estos arquitectos que vinieron al Congreso, eh, se hace esta guía con el formato de la revista Espacios, muy interesante porque dan una introducción, unos textos explicando la arquitectura colonial, ¿no? la, la arquitectura prehispánica, eh, textos de Diego Rivera, y después una serie de planos, ¿no? Muy bien localizados las obras con las fotos. Eh, es ese México ¿no? que en 1952 se eh, daba a conocer como el milagro mexicano. ¿no? Así es. Con toda esa maravilla de arquitectura. Que estaba en esa guía. De hecho, era eh, también había una estrategia para dar a conocer en el mundo esta, esta obra magna, ¿no? Sí. Que de hecho es, es como el colofón de, de ese proceso de integración de las ideas del movimiento moderno a la arquitectura mexicana desde mediados de los años 20. Los años 30 y 40 en México son unos años de mucha ebullición, ¿no? Sí. Muy, muy creativos. Hay una arquitectura de primerísimo nivel. Y, y de alguna manera Ciudad Universitaria, este, este crisol que reúne a tantos arquitectos, ingenieros, desde luego especialistas en un proyecto común, pues es casi, casi el, eh, pues eso, la obra maestra de, del movimiento moderno mexicano. ¿Sí? ¿Lo consideran así ustedes? Pues como conjunto yo creo que es ya inigualable. Yo creo que es único, creo que sí, forma parte de las principales obras del siglo XX en México. Muchas gracias. Vamos, eh, vamos a hacer una, eh, una breve pausa, vamos a escuchar una entrevista relacionada con el tema y regresaremos en unos minutos. Hasta pronto. La de integración plástica eh, se refiere a la integración de las artes en un sistema en el que es la arquitectura la que normalmente establece eh, digamos, los parámetros de intervención. Bueno, la obra más visible en Ciudad Universitaria es la Biblioteca Central eh, en la que eh, Juan o Gorman es miembro del equipo de arquitectos que hace el diseño arquitectónico, pero además es el pintor que diseña los mosaicos. Eh, es, es una obra conocida mundialmente, es una parada obligatoria en muchos recorridos turísticos, qué sé yo. Eh, participa también David Alfaro Siqueiros con los murales en la torre de rectoría, participa José Chávez Morado con los murales en la Facultad de Ciencias, que ahora ya eh, no es la Facultad de Ciencias, eh, eh, Diego Rivera con unos relieves eh, en mosaico en eh, el Estadio Olímpico, eh, Francisco Eppens en la Facultad de Medicina y así podríamos seguir eh, enumerando a otros. La cosa con Ciudad Universitaria es que cuando, cuando se comenzó a utilizar en 1956, porque en 1952 solo es la, la dedicación. El, el inicio de actividades es eh, 54, 56 o algo así y en ese momento no se piensa que sea un conjunto cerrado o eh, ya concluido. Es eh, el paso del tiempo y sobre todo la conciencia que, que va avanzando sobre la importancia que tiene el conjunto la que va eh, poniendo restricciones eh, hasta ahora que ya es un monumento del patrimonio mundial. Esto es importante decirlo porque eh, hay intervenciones en Ciudad Universitaria que son posteriores al, al momento originario, digamos, del principio de la década de los 50. Eh, artistas que pintan murales en otras escuelas, en otros edificios y que pues también pienso yo que es justo considerar como parte del conjunto eh, porque esta, esta idea de, de un todo concluido viene realmente de los primeros años de este siglo. Bueno, tras escuchar esta interesante entrevista, vamos a, a dedicar este bloque a la cuestión, al tema de la integración plástica. Eh, doctora Cruz, ¿cuáles son los murales originales de Ciudad Universitaria y sus, y sus esculturas? ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de la integración plástica? Bueno, sabemos que eh, la integración plástica es algo que se ha dado en la cultura mexicana desde los tiempos mesoamericanos, siempre la escultura, la pintura y la arquitectura se han integrado. Eh, los murales eh, en Ciudad Universitaria eh, forman parte de lo que el gobierno quería darle al pueblo, es decir, exaltar héroes nacionales, exaltar la cultura, exaltar la figura del campesino, exaltar la figura del obrero, de lo de toda esa construcción del México moderno. Se asociaba en las esculturas ese progreso de la mano de la ciencia. Entonces, estos murales tenían que estar en muros que visualmente fueran muy importantes. Entonces, rectoría, tenemos tres murales de Siqueiros, en donde ahí se simboliza lo que el gobierno quería expresar. ¿no? El pueblo, la universidad y la universidad al pueblo. Esas manos de los estudiantes extendidas, dándole el conocimiento al pueblo, y bueno, al pueblo con sus impuestos, ¿no? Sosteniendo la universidad. Después está esta maravilla de la Biblioteca Central de 4.000 metros cuadrados, hecha por Juan O'Gorman, ¿no? Estos murales de mosaico de piedra, la conquista de la energía en, las, en la Torre de Ciencias y en el conjunto de ciencias, en donde vemos que eh, el hombre surge de esa oscuridad eh, iba evolucionando hasta el átomo y ¿no? encontrando la felicidad que en ese momento ya se cuestionaba, ¿no? porque ese, ese, esa tecnología pues, había sido eh, producto de la guerra mundial ¿no? y la bomba atómica, etc. Pero bueno, ahí están plasmados la ciencia y el trabajo también eh, con estos motivos, el retorno de Quetzalcoatl en el conjunto de ciencias, con esta barca serpentina, la fuente maravillosa de José Chávez Morado. De José ¿verdad? Chávez Morado, uh -huh. eh, la superación del hombre por medio de la cultura, también, ¿no? Es este de también Chávez Morado y el maravilloso mural de Francisco Eppens en, en medicina, medicina ¿no? Uh -huh. Y en odontología hay otro, ¿verdad? De, de Epens, ¿también? Sí, también hay otro en, en, en odontología. Y surge una gran escultura. De eh, Miguel Alemán, de 7,5 metros, mirando al campus universitario, vestido con una toga. Pero empiezan a surgir desde el inicio de ciudad universitaria otros murales y además esculturas aisladas, ¿no? bustos en los jardines, eh, Dante Alighieri, Rosario Castellanos, en fin. Y bueno, pues esta, eh, esta integración culmina, digamos, no culmina, pero tiene un significado con el espacio escultórico, que es después, con todas estas eh, esculturas que están en el Centro Cultural Universitario, La Serpiente de Federico Silva. Eh, hay, se asombraría el público de saber ¿no? que hay más de 100 murales ya. En, en, ciudad en, en ciudad universitaria que no se y, ven, que están y, en facultades, que están en pasillos, en fin. Y el tema de integración plástica fue un tema polémico desde su origen, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Uribe, ¿no? De hecho, incluso eh, recién inaugurada la, la ciudad universitaria, el propio Enrique del Moral empezó con el cuestionamiento porque no había un acuerdo, incluso entre los mismos creadores de la ciudad universitaria, no había un acuerdo sobre cómo debía ser esta integración plástica. Teníamos, se tenía, digamos, el, el encargo casi, más bien, no casi, totalmente presidencial de, de tener integración plástica en los edificios. Era una cosa muy importante para, para Miguel Alemán dentro de su programa de gobierno. Él creó, por ejemplo, el taller de, de integración plástica y... Y, pero no todos estaban convencidos de cómo, cómo se tenía que hacer esta, esta integración. Entonces, Enrique del Moral incluso publica en 1953, bueno, la publicación sale en el 54, pero la conferencia es del 53, publica unas imágenes de la Biblioteca Central sin mural y del Estadio sin mural, uh -huh. preguntando a los arquitectos, ¿no? Diciéndoles, ¿creen que estos edificios no son ya autónomos sin necesidad de ponerle los murales? Y cuestionando esta palabra en particular de integración, ¿no? Uh -huh. eh, él decía que para que una obra fuera integrada, eh, que realmente estuvieran integradas todas las artes, tendría que haber sido desde el inicio planeada con todo ese mural y demás. Y como sabemos, este, el proyecto duró mucho tiempo y los murales llegaron al final. ¿no? Entonces sí era una cosa que él llamaba añadida a las estructuras. ¿no? Quizá el ejemplo más claro de esto es el propio Estadio Olímpico Universitario, Exacto. Exacto. donde Diego Rivera empezó, bueno, hizo todo un... Todo un proyecto para cubrir los hermosos taludes de piedra volcánica con, con estos escultomurales. Yo creo que la crítica más importante siempre vino desde el extranjero, desde lo internacional. Y entre estas, estas eh, itinerancias llegó a, a Italia, la vio Bruno Sebi, que Bruno Sebi era el, el crítico más importante de la arquitectura eh, moderna después de la Segunda Guerra Mundial, y Bruno Sebi publicó un artículo eh, pues muy fuerte ¿no? en el que llamaba grotesco mexicano ¿no? a, esta, a esta integración plástica. Y ahí él criticaba eh, muchísimo esta integración, decía que, que se había llegado al barroquismo, que con, con una idea de espíritu nacional se había destruido la pureza de los muros limpios, que se había llegado al ridículo, que se había llegado a lo grotesco. que Juan O'Gorman, el que hizo una autocrítica devastadora, que dijo que la biblioteca central era una gringa vestida de china poblana, sí, no, hablando de Siqueiros o Tamayo, no se sabe sí. muy bien, pero me gustaría que nos centremos precisamente en la, en la biblioteca central, porque quizás es el icono de la arquitectura sí, moderna mexicana, y, y quizá donde mejor plasmada está esta idea de, de, de la integración plástica. Muy brevemente, doctora o Cruz, sea, que, que, porque cada una de las caras, cada una de las sí. fachadas, Representa, tiene un simbolismo sí, muy potente de tiene diferentes un momentos. Esos 4.000 metros narran el mundo prehispánico, el mundo colonial, el mundo del, eh, del México moderno y el escudo universitario. O sea, fue el edificio más fotografiado del siglo XX. Sí. Parece ser, ya hay estudios, hay tesis, que fue eh, en revistas aparecía, ¿no? Ciudad Universitaria, el, eh, la biblioteca. Es la narrativa y, eh, y al igual que el Estadio Olímpico, también fue un edificio icónico y afortunadamente nada más se hizo esa parte central. Y, y además hecho con piedra de color natural que sí. se, se ha mantenido muy bien a lo largo bien. del tiempo, a diferencia de los mosaicos de Siqueiros, sí. por ejemplo, ¿no? de las teselas, ah, sí. etc. Bueno, es una, un tema sumamente interesante, sin duda, esta idea de que en la fachada... Sur está el, el México virreinal, en la fachada norte el México prehispánico, en uh -huh. la fachada oriente el México moderno y en la fachada poniente de la biblioteca la, la referencia a la UNAM y a su escudo. Sí. Bueno, vamos a hacer una, una pausa. Queremos invitar al público que nos escucha a que nos llame, nos dé sus opiniones y eh, pues, eh, participe para obtener algunas de las publicaciones que tenemos para obsequiar por parte de la Facultad de Arquitectura. Murales que me gustan más aquí en Ciudad Universitaria. El primero está aquí en la torre de Rectoría, aquí atrás, es de Siqueiros, se llama Nuevo Símbolo Universitario y tiene un águila y un cóndor que simbolizan la unión de los pueblos latinoamericanos. Y el otro que me gusta mucho está en urbanismo y se llama El regreso de quetzalcoatl y es de Chávez Morado y está padrísimo porque sale quetzalcoatl en una barca con distintos personajes que simbolizan eh, las civilizaciones antiguas y están todos juntos en la, en la misma barca yendo hacia el mismo camino, ¿no? Entonces está padrísimo ese mural y está lo pueden encontrar en la unidad, unidad multidisciplinaria eh, en un patiecito. El de la Ciudad Universitaria de la UNAM es palpable y concreto, desde su gran vocación académica para nutrir las mentes mexicanas hasta la importancia de sus espacios públicos, que enriquecen la vida académica, social, cultural y deportiva de la ciudad y del país, teniendo una presencia en todos los estados de México y cumpliendo con el compromiso de mantenerse accesible al pueblo mexicano. La construcción de planteles de la UNAM fuera de la ciudad universitaria ha sido de gran importancia para la universidad, pues le ha permitido ejercer su naturaleza nacional con presencia en las 32 entidades de la República Mexicana. Los planteles de la UNAM han sido fundamentales para el crecimiento y consolidación de la universidad como un espacio promotor de libertad, diversidad y dinamismo. La utilización de sistemas constructivos innovadores para la época no solo permitió una mayor eficiencia en la construcción, sino que también dio lugar al máximo ejemplo de la arquitectura y el urbanismo mexicanos del siglo XX. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta, vamos a arrancar el, el tercer bloque de este segundo programa. Eh, les recordamos que nos interesa mucho su opinión y están para, eh, a, a su disposición estas publicaciones que hemos traído eh, de la Facultad de Arquitectura, precisamente las dos que aparecen aquí, ya hablamos de, de, la, de esta publicación azul, de la historia del barrio moderno universitario. Y la otra se publicó hace 10 años con motivo de los 60 años de, de que se empezó a habitar Ciudad Universitaria. Y eh, su, su editora fue precisamente la maestra Cristina López Uribe junto con Salvador Lizárraga. Eh, me interesa mucho que hablemos ahora de cómo la sociedad mexicana, la, la, la sociedad capitalina, eh, asimiló a la ciudad universitaria. ¿Cómo...? cómo ¿Cómo la lo asimilan los ciudadanos, los chilangos, eh, a esta ciudad eh, creada en, en el Pedregal de San Ángel? Pues fíjate que es muy interesante hablar de este, justo este periodo histórico, porque es eh, la, la, pues digamos, el, el estrenar los edificios y el utilizarlos como realmente fueron planeados, ¿no? Entonces, um, al principio fue, fueron los años felices, que le llama incluso Ernesto Alba en un texto, ¿no? Eh, los años felices de la ciudad universitaria en la que, por ejemplo, había plantas libres, la, la circulación de los peatones nunca chocaba con la de los automóviles, el club central estaba abierto a todos los universitarios, ahí iban a tomarse un café o comer, etcétera. Era como un lugar, un club social realmente muy, muy interesante. Los edificios estaban perfectamente planeados para la capacidad eh, no sé, era un, un, era un lugar de libertad, era un lugar que representaba las grandes ambiciones del pueblo mexicano en general, ¿no? Era cuando muchos de, de las clases medias empezaba por primera vez a aspirar a una educación universitaria. Entonces empezó a simbolizar esto y muchas otras cosas más que también ya estaban planeadas de antemano desde la construcción, como esta liga, ¿no? De la tradición con la modernidad, eh, como... Como la proeza estructural de haber logrado todas estas estructuras, todo eso alimenta una imagen que los, que lo, que los capitalinos realmente se apropian y, y que significa pues, el gran México de ese momento. ¿no? Eh, ¿Cuál esto es? Esto el... va, perdón, nomás sí. como quería decir un poco que también esto va a ir cambiando poco a poco porque pronto se va a superar la capacidad ¿no? de. De, de, las, de las aulas. O sea, sí, también estamos hablando de una época en la que empieza a cambiar demográficamente y también tecnológicamente, un ejemplo es el Instituto de Física Nuclear, que era tan importante para Lazo. Poco a poco, ya en los, desde el año 60, ya empieza a haber como tensiones porque los aparatos ya no caben, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras instalaciones. La Muela, por ejemplo, la Muela es un edificio que no... El pabellón de rayos cósmicos. Perdón. El pabellón de rayos cósmicos, alias La Muela, eh, en ese momento, pues estaba, era una estructura increíble que, re, que significaba el progreso atómico, pero tampoco podía tener grandes ampliaciones para meter más aparatos, ¿no? Entonces empiezan a surgir estas cosas. Y la escultura de Ignacio Asunzula, la, la escultura de Miguel Alemán, también empieza a, ser, eh, a entrar en conflicto con ciertos grupos estudiantiles que, que critican esta idea de tener al presidente, no la escultura del presidente, en, en, en el espacio universitario. ¿no? Justo en un lugar. Tan Ajá. icónico como el espacio que queda entre Rectoría y la Biblioteca Central. Pero es interesante que, que es el, el espacio de los jóvenes, ¿no? Por primera vez hay un espacio para los jóvenes en la Ciudad de México. Entonces estos jóvenes empiezan a entrar en conflicto con ciertas cosas. Entonces se apropian de ciertos eh, elementos de la ciudad universitaria, de la mayoría de los elementos, pero hay algunos que entran en conflicto luego, luego como esa escultura ah, que empieza a ser bombardeada desde 1960, ¿no? ¿Cuál es el papel del espacio público en Ciudad Universitaria? Porque está el campus, uh -huh. está la, digamos, la zona comercial y, y, y particularmente el teatro universitario que, y, y el museo universitario de ciencias y arte que son para toda la comunidad, aunque de alguna manera están eh, ligados a la Facultad de Arquitectura, a la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, pero que en realidad eran... Eh, para, para el uso de todos los universitarios. Ese espacio público, ¿cómo eh, también cómo se lo apropia la, la comunidad? Bueno, si vemos los periódicos, ¿sí? siempre ¿no? anunciaban eh, la universidad eh, de la nación, la universidad del pueblo. O sea, que el gobierno le estaba dando esto a la a, a la sociedad. Entonces. Eh, Siempre ¿no? surge la idea de que puedo entrar a Ciudad Universitaria. No hay rejas, no hay puertas. Es un espacio para que todos los mexicanos lo gocen, sus jardines, vemos los fines de semana hasta la fecha, como ese espacio público del campus un universitario, de las islas o ¿no? de los jardines. El centro cultural de aquella época, pues era la Facultad de Arquitectura, porque estaba el teatro, estaba el museo, y después, bueno. Estaba la librería. La librería. Mm. Y esto cambia cuando se hace el centro cultural este, universitario en los años eh, finales de los 70 en los 80. Entonces, eh, eh, el estadio, pues el estadio es un punto de referencia eh, al sur de la ciudad para todos, ¿no? Punto de reunión independientemente de lo que significa eh, los juegos en aquella época del poli contra los pumas y bueno ahora ya es fútbol soccer antes era fútbol americano pues es un punto eh, de acopio, un punto donde vacunan eh, en fin esa sociedad se ha apropiado ¿no? de ciudad universitaria. Muy importante el vínculo del Estadio Olímpico con el resto de la ciudad, eso es muy cierto. Sí. Eh, la, ¿Cómo se genera y se desarrolla la imagen de ciudad universitaria en la cultura? Pues este... mira, a mí un ejemplo que me, me gusta poner para eso es el justo el, el libro de, los, de la exposición de 4.000 años de arquitectura mexicana que comienza con Hace 4.000 años en Cuicuilco, México, ¿no? Es una foto, y luego dice hoy en Cuicuilco, México. Se refería a Ceú, CU, ¿no? Cuicuilco no queda tan cerca de Ceú, pero se refería uh -huh. a Ceú. Entonces, era el final del camino de un largo proceso de, de, en, en la historia de la cultura mexicana que comienza con lo que en ese momento se creía que era la estructura prehispánica más antigua, que era Cuicuilco, y culminaba con la ciudad universitaria. A partir de eso, bueno, sale en muchísimos libros, por ejemplo, de una importancia, eh, pues, a nivel continental, como Latinoamérica... Um, Latin American Architecture Since 1945 uh -huh. de Hitchcock. Eh, por ejemplo, ahí aparecía la referencia de las pirámides de Teotihuacán y los frontones de Aray. ¿no? Entonces, desde un inicio, esta mirada extranjera que quería relacionar este, esta tradición milenaria mexicana con, con, la, con la arquitectura actual que representaba el México moderno del siglo XX. Eh, pues se, se, re, se va reforzando en todas estas eh, lecturas extranjeras, ¿no? como CEU, como el lugar donde se, se logra un consenso entre la tradición antigua y la tradición actual. Y bueno, después de eso, en las publicidades de las revistas, por ejemplo, materiales de construcción que se desarrollaron, para la ciudad universitaria y que se siguen promocionando con la imagen gloriosa del mayor logro del México del siglo XX, ¿no? que era la ciudad universitaria. Y, y, y un, una estrategia importante de vínculo, de identidad con la sociedad es el cine. Sí. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se apropió el cine del espacio de, de ciudad universitaria? Inmediatamente, inmediatamente empiezan a surgir en 1952 eh, películas con Chachita, con César Costa, con Enrique Guzmán. En fin, eh, con el tema en aquellos eh, años 50 del fútbol, ¿no? la rivalidad entre los Pumas, la rivalidad con el Poli, los burros blancos, los juegos. Eh, posteriormente sigue apareciendo películas. Eh, hay un libro publicado en 2015 que llevaba registradas 70 películas, seguramente este, ahorita hay más como escenario de todo tipo, fue evolucionando desde las películas, digamos, fresas de aquella época, Sexo, Pudor y Lágrimas, El Escorpión Negro en los años 50, donde un escorpión gigante ¿no? invadía el campus central de Ciudad Universitaria, que eh, es icónica esa película, y realmente pues, era eh, un escenario conocido por la sociedad. Mexicana. Se mezcla la, la, sí, la ciencia ficción, sí. el, el, la época del pop, ¿no? uh -huh. la época del rock sí, mexicano, rock. De, del rock and roll. Eh, bueno, dramas también que, 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 que pasan por aquí. Una película de Luis Buñuel también, sí. filmada en Ciudad Universitaria. Bueno, el tema da para mucho. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a explicar, un, bueno, vamos a ver una cápsula. En la, eh, sobre referente al tema y regresamos en unos momentos. Universitaria significó para los capitalinos un espacio de libertad democrática moderno sin precedentes en la Ciudad de México. Si bien había espacios de expresión política eh, que tenían siglos, como el Zócalo de la Ciudad de México, no había uno como el de la Ciudad Universitaria, eh, que incluía a personas de todo tipo, eh, de todo el país eh, y que podían expresarse de formas distintas, eh, políticas o, o no políticas, diferentes a las históricamente tradicionales, digamos como las del zócalo que mencionamos que estaban muy eh, unidas a las expresiones del gobierno a través de sindicatos, obreros, campesinos, etc. ¿no? Digamos que hay una eh, nueva población que es estudiantil, de maestros, académica, que tiene un espacio como pocos en el mundo. Eh, para expresar un pensamiento plural e eh, incluyente. Entonces, eh, los eh, capitalinos, los chilangos, vimos cómo demandas locales y nacionales se han expresado generación tras generación. Por ejemplo, mi generación es la del eh, zapatismo. expresión de mi generación. Cada generación eh, tiene la suya probablemente la más reconocida sea la del 68 ¿no? eh, las expresiones de 1968 eh, que si bien hubieron algunas en en el Zócalo, muy importantes y en el Poli, y así la que se volvió mítica fue la de Ciudad Universitaria. Esto puede tener que ver con la pluralidad de arquitecturas modernas que hay en Ciudad Universitaria, que tienen influencia de la arquitectura brasileña, más que nada moderna, de la arquitectura norteamericana, de Estados Unidos, eh, de todo tipo de Estados Unidos, eh, y creo que eso hace a Ciudad Universitaria un espacio de muchas expresiones diversas a lo largo eh, de las décadas y única. Y este, culturalmente eh, atrajo el, el desarrollo, eh, no sé si llamarle desarrollo, pero eh, la actividad eh, cultural eh, a través de otros museos u otros espacios, eh, no sé, el eh, Dolores Olmedo, el Anahuacali, el Carrillo Gil. Eh, y la ciudad universitaria representa eso también para los capitalinos, ¿no? el, el crecimiento cultural hacia el sur. ¿no? Este, bueno, y después vino el Centro Cultural Universitario y la Sala de con la Sala en el y el, el MUAC y todo esto. Entonces, es, es eso la ciudad universitaria, que representa en el imaginario chilango eh, y nacional también es esta libertad de expresión, este espacio, estos espacios de expresión y este motor eh, cultural eh, nacional. Bueno, después de esta interesante entrevista vamos a, a cerrar el programa con un... Eh, con un bloque dedicado más a, a cómo, por un lado, cómo afectó la ciudad universitaria a su entorno inmediato y luego qué sucedió, eh, sobre todo en la década de los 60s, ¿no? que fue tan compleja. ¿Qué, cómo, qué, cómo, ¿Cómo afectó CEU al entorno del Pedregal de San Ángel? Pues mira, este es un tema muy interesante porque Ciudad Universitaria se plantea como esta ciudad ideal, en, alejada de la Ciudad de México, en un entorno agreste. Eh, como una burbuja y una ciudad autosuficiente en sí misma. ¿no? después, ¿no? No, no se va a lograr completamente porque no hay vivienda eh, planeada, pero de alguna forma se estaba planeada como una burbuja. Eh, pero también es importante recordar que estaba vecino al proyecto de. también ideal, también muy, eh, pues muy raro y muy, muy audaz, digamos, de barragán, de los jardines de pedregal. Pero no acaba de despegar este, este fraccionamiento de Jardines del Pedregal hasta que no se consolida junto con la ciudad universitaria. Es precisamente en estos años cuando realmente se empiezan a vender los, los lotes y a construir. Y hay una simbiosis entre los dos proyectos, porque incluso los arquitectos jóvenes que estaban a veces tomando clases todavía en la ciudad universitaria eran los que estaban construyendo el pedregal. Entonces. Se movían unos cuantos metros y ya estaban en la obra, ¿no? Eh, es chistoso, por ejemplo, que en ese momento le, le llamaban, a Francisco Artigas le llamaban Pancho Piedras, ¿no? Porque pues llegaba con, con la camioneta y estaba ahí así construyendo un montón de casas, ¿no? entonces aquí eh, hay un montón de cosas que empiezan a surgir cuando la ciudad empieza a crecer hacia el sur. es interesante pensar qué hubiera pasado si no hubiera existido la ciudad universitaria. se habría construido, por ejemplo, la villa olímpica, de la que después hablarás tú, quizá, o el estadio azteca, o estos grandes emblemas al sur de la ciudad. no, es uno una de los grandes polos que atrajo la urbanización hacia esa zona que ya se estaba viendo venir. Pero no existía ni siquiera la, la, la maquinaria para construir todavía sí, ahí. Sí, pero ¿no? hay que recordar que la mancha urbana llegaba por ahí, por Miscoac y San Ángel y Coyacán todavía eran pueblos alejados, no digamos Tlalpan, ¿no? Exacto. Entonces sí, de alguna manera es, es la rótula que, que sí. va a ligar la ciudad con. Y siempre con había Tlalpan. que, o sea, siempre estaban poniendo mucha atención en cómo se iba a ligar con el transporte público, porque finalmente sí pasaba por ahí lo que le llamaban la carretera panamericana, que era insurgentes, ¿no? Eh, pero por ejemplo, se, se, se prolongó la universidad para conectar también con la universidad, uh -huh. eh, etcétera, ¿no? Si sí, hubo ahí, ahí como muchos intentos de conectar. Uh -huh. Una de las críticas que hacían, por ejemplo, los extranjeros era que era demasiado larga para, para caminarse peatonalmente. Lo cual, pues la verdad es que no es, no es un problema para nosotros. Claro. El club, el plan, claro. el proyecto central, digamos, es bastante caminable, ¿no? Pero sí finalmente poco a poco se fueron a, eh, haciendo muchas digamos, muchas eh, tensiones en sus fronteras, ¿no? Esto va a empezar en los 60s, pero se va a ver en un, en un clímax, digamos, en los años 70, que es cuando todos los pedregales de la urbanización popular, de la urbanización informal, empiezan a crecer en un costado de, de la ciudad universitaria y que ahora han generado muchísimas problemáticas, ¿no? Sobre todo al oriente, ¿verdad? De ciudad universitaria. ¿Cuál fue el impacto de los arquitectos y pro profesores de la ENA, de la Escuela Nacional de Arquitectura, en este proyecto de, de ciudad universitaria y, y de sus alrededores? Eh, todos esos profesores que daban clases en San Carlos se trasladan a CEU. Había alumnos entonces que eh, hicieron su carrera en San Carlos y quizás la terminaron en CEU. Todos esos arquitectos, los profesores, los egresados, fueron los que construyeron ese México moderno. Ya habían hecho conjuntos habitacionales. Todas las instalaciones eh, del, del IMSS, del ISTE, los grandes conjuntos habitacionales con equipamiento como la Unidad de Independencia que se inaugura en 1960, eh, vamos a nombrar... Eh, Augusto Álvarez, José Villagrán, Félix Sánchez, Raúl Cacho, los hermanos Landa, eh, Ramón Marcos, Abraham Sabludowski, David Muñoz, eh, Guillermo Rosell, Domingo García Ramos, Enrique Molinar, eh, Pedro Ramírez Vázquez. Pedro Ramírez Vázquez era muy joven. Y eh, con la pregunta que me haces, eh, Ciudad Universitaria está en la mira del mundo, ya estaba en las revistas, ya estaba, ¿no? Decían, miren lo que están haciendo, pero con la Olimpiada, pues definitivamente Ciudad Universitaria estaba en la mira de todo el mundo. El Estadio Olímpico fue el gran protagonista de la inauguración y de la clausura inolvidable, ¿no? Primera vez que una mujer prende el, bebé, el pebetero, primera vez que eh, sale eh, a color, ¿no? En la televisión. Una olimpiada, y bueno, las instalaciones de Ciudad Universitario, además del estadio, eh, brillaron a nivel mundial con eh, el waterpolo en la alberca, por ejemplo, este, y definitivamente eh, se liga todo esto con la maravillosa creación de Villa Olímpica, un conjunto. Para los estudiantes, para los, este, lo, los deportistas con unas instalaciones maravillosas eh, para que eh, eh, ensayaran, entrenaran, ¿no? antes de las Olimpiadas eh, empezaron a llegar 20, 30 días antes. Entonces, pues, ciudad universitaria, definitivamente eh, después de la Olimpiada, eh, estaba ya conocida a nivel internacional. Bueno, acabas, acaba de citar usted a, a, a la crema innata de, ese, de esa playa de, de arquitectos. Y faltaron que, muchos. Que faltaron sí. muchos, muchos sí. más, pero, pero que hicieron el, el. Fueron los constructores de ese milagro mexicano, los que hicieron. Sí. Eh, lo, los que cristalizaron en obras arquitectónicas ese milagro mexicano. Sí. Eh, y citó, bueno, desde luego a tal Basilio, ¿no? La, uh -huh. Aquella. A, eh, deportista que enciende el pebetero en un momento inolvidable, la clausura de los Juegos Olímpicos, la creación de, de la Villa Olímpica que, que sigue jalando hacia el sur. ¿Hacia el sur? A la Ciudad Universitaria, a la Ciudad de México, eh, a través de, de la ciudad universitaria. Y, y en fin, creo que esa, eso que ha dicho de, de, de la importancia que tuvo la Olimpiada también en este del panorama internacional, ¿no? Este, el bellísimo estadio que, que se convierte, pues, eh, bueno, y que, y que tiene en su interior, o, o se llevan a cabo en su interior, algunos momentos inolvidables de la historia de las olimpiadas. Eh, es bien complejo qué pasó en esos años 60, porque vivimos de ese sueño eh, del milagro mexicano y de, y de internacionalizarnos a través de, la, de las primeras olimpiadas que se hacían en en Latinoamérica. Eh, a ese momento, eh, diez días antes de la inauguración, la matanza de Tlatelolco, los movimientos estudiantiles, eh, digamos, eh, una época muy compleja, ¿no? De, del sueño a la realidad. A... ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar al respecto, maestra López Uribe? Que ya habíamos dicho, ¿no? Un poco que desde 1960 ya había habido eh, pues, expresiones de descontento de la juventud mexicana en el dinamitazo de, de la escultura de Miguel Alemán, ¿no? Y en 1966 lo decapitan, ¿no? De plano. Después de esto, um, el, las autoridades... Ah, porque además se parecía a Stalin, ¿no? Estaba todo este rollo de que su cara era idéntica a la de Stalin, ¿no? Entonces no tenía nada que ver con el espíritu democrático de, de la ciudad universitaria tener ahí a un, una figura de este tipo, ¿no? Y esto entra en conflicto. Pero además recordemos que para mí en los sesenta ya hay influencia de, de la revolución cubana, ya empieza a ser como un tema. Los jóvenes ya tienen más, eh, pues, ganas de existir como, como grupo, ¿no? Como grupo social que, que, que tiene aspiraciones distintas a las de los adultos, ¿no? Pero en cuanto a la ena propiamente, podemos decir que desde, desde antes ya los estudiantes empezaban a cuestionar desde el 64, por ahí ya empezaban a cuestionar que estaban todo el día en la, en la facultad, se les, bueno, en la escuela, en ese momento todavía era escuela, eh, se les exigía muchísimo, todo el día estaban en la escuela, eh, no tenían, muchos de ellos tenían que trabajar para vivir porque apenas era esta sociedad que empezaba a, a tener esta, esta posibilidad de acceder. Además, crece la población, entran a la facultad, entran en 1954 más o menos 1.300 estudiantes. Esos 60 ya son como 3.500, entonces sí, sí hay una multiplicación importante. Y sobre todo esto, muchos de estos nuevos estudiantes que entran. Eh, vienen de un, de un origen humilde, vienen de una vecindad y demás, y entran a trabajar en los despachos de los grandes arquitectos que están haciendo proyectos como los que narró ahorita la doctora Lourdes, que son mm, así magnánimos, a, a querer vincularse con otras áreas del conocimiento y a exigir mayor participación en resolver problemas de la sociedad que había sido de, de alguna forma dejada de, de, de lado, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que nos vayan, vamos a tener que ir cerrando, siempre se pasa el tiempo volando, me gustaría que siguiéramos hablando durante mucho tiempo de esto, pero vamos, les voy a pedir que hagan una breve reflexión final sobre lo que hemos hablado en este programa, doctora Cruz. Bueno, eh, yo tengo un gran apego a Ciudad Universitaria, ¿no? Hacia la riqueza. Eh, de sus murales. La transito diario, ¿no? Todo, cruzo el campus universitario y siempre hay una sensación de, de pertenencia. Los universitarios tenemos esa sensación de pertenencia. Decían que cuando veíamos, llega, eh, andábamos en el tráfico, llegábamos y, y vislumbrábamos o la torre de rectoría o la... La, eh, la figura de, del estadio era decir ya llegué a casa. Mm. Esa sensación de esta pertenencia a una universidad maravillosa, con muchos problemas, hay que decirlo, ¿no? es una ciudad completa, con muchos problemas, pero a la vez ofrece a los estudiantes, a los eh, investigadores, profesores, posibilidades infinitas. Eh, creo que en estos años se consolida, eh, ya están todas las facultades ¿no? en, en los años 60 y bueno, más tarde pues empieza la expansión, emp empiezan a crecer hacia los otros circuitos que ya estaban en el programa inicial, eh, mudándose algunas facultades y... Eh, sigue así, bueno, ya no hay espacios dentro de ciudad universitaria, pero la UNAM sigue eh, expandiéndose. Uh -huh. Entonces, eh, para mí es muy significativo estar aquí y festejando esos años 70 y los... Muchas 15. gracias. Y tú, Cristina, ¿qué nos puedes decir como reflexión final de este programa? Pues lo mismo, pues, estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo la doctora Lourdes. Eh, la importancia de un diseño bien hecho, como el de la ciudad universitaria, eh, que fue criticado, como hemos visto, incluso también eh, se criticó porque se pensaba que se había limpiado de lava, ¿no? Era la ciudad perfecta metida en un terreno agreste, ¿no? Como si hubiera entrado maquinaria a limpiar y que esto era muy artificial. Se utilizó como ejemplo de, de lo que no se debía hacer en todas partes del mundo. Pero no, no es, esto no es cierto, ¿no? No había lava en, en, el, en el campo central. Era simplemente un, un, un espacio muy bien diseñado, con muy buena relación con la naturaleza, eh, muy bien planeado, con eh, respetando al peatón. Eh, brindando estos espacios increíbles para eh, públicos, para el encuentro con los profesores, para el encuentro con las otras disciplinas, este campus central que, que proponía que teníamos que hablar con las personas de derecho, con las personas de filosofía, eh, con las personas de ingeniería, todo perfectamente planeado por afinidades. Creo que esto es mucho, eh, mucho más importante que cualquier otra crítica que se le haga. Lo que dice eh, Lourdes también de... Lo caminamos todos los días, no es un, una cosa mal diseñada, es una cosa que nos hemos apropiado. Yo he vivido también la mayor cantidad de cosas importantes de mi vida, las viví en Ciudad Universitaria desde que estudiaba en la prepa, ¿no? Todos mis novios y todo lo que viví, <laughs> lo viví ahí, ¿no? Entonces, pues, esto creo que es lo más valioso, ¿no? La apropiación, exacto. todos lo sentimos. Los significados de, de la arquitectura van cambiando conforme las sociedades van cambiando. Pero sigue siendo muy nuestro, ¿no? Y es, esto es, lo es nuestro lugar, Ajá. efectivamente, nuestra casa. Eh, mil gracias por, por su participación. Gracias. Eh, a, muchas gracias a, gracias a, 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 a las y los escuchas, eh, eh, a los televidentes, a las televidentes. Agradecerles eh, en todo lo que cabe su atención e invitarlos a seguir disfrutando de los programas de Mirador Universitario. Muchas gracias.